A todos mis dibujos y a todas mis obras, la gente lo que le gusta es la mirada. Cuando se ve la cara, por supuesto, cuando son los cuerpos tienen otro lenguaje y dicen otra cosa. Yo estoy pensando ahora en el retrato de Gertrude Stein, el que le hizo Picasso, que cuando terminó, hay una frase famosa en la historia que ella le dice, maestro, y se parece, porque era un retrato cubista. Y él le dice, ya se parecerá. Y han pasado los años y cada vez que alguien habla de Gertrude Stein, piensa en el retrato que le hizo Picasso. Y ese es el problema de la obra de arte, su trascendencia. Por eso la importancia del retrato es cuando el retrato trasciende. El retrato de Carlos V con la familia, hecho por Goya. Cuando tú lo miras, tú ves todas las situaciones que hay ahí. Un amigo me decía, ¿para qué tú dibujas la pandemia? Eso no se va a vender. Digo, ¿para qué Goya pintó el fusilamiento el 2 de mayo si eso no se iba a vender? Y se echó a reír y me dijo, muy buena respuesta. Uno tiene que hacer realmente lo que uno quiere y sentirlo de alguna manera, que el arte trasciende o no en la independencia de su calidad como arte.